cosa aquí. Aquí, aquí está bien fresquito. Por eso me puse yo para acá, porque aquí está un pistón. Aquí dice que nadie le venga a molestar a uno. Y está bien bonito. Qué bonito, sí. Por eso me gusta venir aquí de hoy. Porque está bien bonito. Aquí está bien bonito, más que también. No sé si irme o qué. Ay, no, más que también estaba pensando de los Ramón. Perfecto, Flor, la verdad. Hola, Roxana. ¿Qué hace por aquí usted? Hola, ¿qué tal? Hola. Y qué sorpresa, ni me imaginaba que le iba a venir a encontrar aquí. Es como aquí para subirse a usted. No, me sí, me subí. No, hombre, yo me quiero poner aquí a la par para ay, ponme. Es que a ver si que estando aquí me veo guapo, si no me sabe usted. De veras. Sí. No, es que me vine para acá, es que la que está bien rico el clima, sí, usted. Bueno. Mire qué bonito. Más este gran palo, por eso me quise venir para acá. Muy bonito, pero tan solita que anda aquí. Aquí me vine a estar. Usted como aquí de la orilla del río, me quise venir a estar aquí un ratito. Pero no me gusta que en eso, yo le hubiera dicho a mí, yo ya hubiera salido. No me hubiera tardado, tal vez ya rato está aquí por solita. No, hace poco me vine. ¿Solita? Sí. ¿Y no ha pasado nadie aquí molestándome? No, nadie, yo solo estaba aquí. Bueno, me da gusto de encontrar tan guapo como usted. Sí, verdad. ¿Y usted por dónde va? Pues ahí hacer un mandadito, pero ahorita no tengo nada que ir a hacer viaje, me olvido todo. Ah. Ya, nomás. No tiene nada importante ir a hacer. Nada importante hacer ahorita, pues todo lo que tengo, pues. Tengo más tiempo para usted. Como siempre. Qué casualidad de que me vine a encontrar aquí, bueno, yo que usted iba a pasar. Que yo pensé que ya, ya he venido aquí del mundo y me estaba cayendo de la nariz. Uy, usted. ¿Qué pasa? Me puso nervioso. ¿Y eso por qué usted? Ay, lo que pasa es que está rodeada de tanta belleza. Sí, verdad. Sí, pero nomás con verla me conformo por ahorita. Me permite verla y acariciarla nomás con mi vista. Disfrutar de ese lindo paisaje. Uy, usted. No, pero del paisaje que es usted no se compara a lo bonito, a ningún paisaje. Sí, siento bonito aquí, va, pero el toque se lo da a usted. No, es que aquí está bien tranquilo. Ah, no, es que aquí está más bonito porque aquí nadie nos viene a molestar no, a uno. No, pero no creo. Sí, eso sí, a molestar a nadie. Ajá, no vaya venir a ser como aquel día de que. No, ajá, no, pero no va a volver a pasar porque ni se preocupa por mí, ni sabe enviando nada. Tengo como 3 días de no llegar a la casa sin comer, yo cocino. No me cuida ella, por eso yo quiero ser una mujer que me cuide y que me sepa valorar. Ojalá pues algún día ustedes sí que me ayudan. Sí, de verdad. Sí, era bueno. Me voy a bajar usted porque. ¿Por qué se va a bajar? Sí, porque se no va. No es cierto. Espérenme, que la vez. Oye, te digo, ¿no crees que va a pasar yo? Pues. Ay, ya, bueno, no se me vaya a caer, con cuidadito. ¿Ya no se golpeó? No, no me golpeé. No, claro, yo las ayudo. No, ya se van a poder. Pues sí, fíjense que la verdad yo he pasado ya mucho tiempo, siento que he pasado bastante tiempo solo, no. Como le digo, pues con Clara ya no están bien las cosas. Uh-huh. Y entonces pues yo ya que ni iba a dormir con ella. No, nada de eso. ¿Pues sí? No, sí. Como le digo, a veces llego a la casa nomás por todos los niños, pero es insoportable estar ahí. Ay, sí, no, necesito, me imagino. Necesito. Ya que ya no están bien las cosas con ella, pues digo que es estar incómodo. Por eso. La verdad he pensado y quiero rehacer mi vida ya, buscarle otro sentido, algo que valga la pena, sentirme bien como me siento ahorita. Uh-huh. Así, y pues tal vez usted va a decir, no, estoy muy fría, lo está tomando, no está bien, pero hoy estoy decidido todo, incluso hasta pasé ahí por el jardín, sé que no se compara con su belleza. Uy, este idea hace esa cosa floja. Pero la que queda en fondo en mi corazón. Y
Y pues este, tal vez es algo muy sencillo, pero con este pequeño detalle, hoy me animo a decirle que si usted me concede el placer, el orgullo, pues me haría sumamente feliz si usted acepta ser mi novio. Pues claro, yo sí acepto eso. ¿De verdad acepta? Sí, claro, ay, sí acepto. Me va a dar el minisqui. Uy, yo padezco la presión. A mí me da. Sí. No, pero, ay, pero si me muero, me muero feliz porque sé que pude lograr mi objetivo. Tomo la flor, con por ahí. Ay, qué hermoso, está bien bonito. No, no se compara con usted. Sí, no tiene olor, no tiene olor porque no me gustan los olores. Ay, le puse un palito. Es que para que me fuera, fuera marchitar. Pero entonces si somos novios de verdad, vamos a empezar a planear cómo vamos a... No sé, hoy sí, ya aceptaste mi novia, yo tengo que platicar con sus papás, poder hacer las cosas más formales. Porque usted me gusta y me gusta a la buena y pues quiero hacer las cosas bien. Pues mire, le voy a decir esto. Porque usted no tiene ningún impedimento, nada, no hay nada más que solo ir a platicar con sus papás y ya estuvo. No, claro que no, pero bueno, yo siento que es muy ligero ir a platicar con mis padres. ¿Por ¿sabes? Qué? Pues si yo porque ya ellos me no, muero, no, porque pero... sé que cuando ya tenga permiso de ellos, yo voy a tener el derecho de ustedes poder acariciar, poderle sí, dar un pero, beso. Pero es que ellos no saben nada. Por eso mismo voy a ir yo con usted y vamos a... Pero es que no, yo siento que es muy ligero. Muy pero rápido, ¿por qué es muy rápido? Si usted ya acepta ser mi novia. Primero, yo, o sea, vamos yo, a andar usted unos días así, si usted quiere. A la escondida. Es que la verdad, ahorita yo siento que si le agarro la mano, la acaricio, siento que falta de respeto porque no tengo el permiso todavía. Ay, usted, hombre. No. Si después puede ir a hablar con mis padres. ¿Y cuánto tiempo me voy a aguantar para poder acariciar? No, no, no creo que no quiera usted tan enojado son. Sí, no le hace, yo por usted estoy capaz de todo. Sí. Enfrentarme sí, con ella. Pero como le digo, primero es otro poquito de conocernos más bien, así que sería dar otro poquito. Pero es que nos vamos a conocer, pues. Usted si aceptó ser mi novia es que le gusto, y usted sí, me gusta, entonces. Sí, sí, pero entonces no hay nada, no hay nada. Pero es que mis padres no saben nada. Por eso, pero nosotros le vamos a ir a decir. No sé. Porque. Es que no, no sé, es que mis padres están bien enojados, no sé, la verdad. Okay. Creo que si entonces no me va a complacer si me voy a morir del deseo de poderla tocar, poder acariciar, de todo lo de no solo decirle con palabras lo que siento, sino que también de demostrárselo con eso. Sí, este ya, como le digo, lo acepto como novio. Uh-huh. Bueno, pues ya se me está haciendo tarde. ¿Por qué? Ahí para no encontrarme en lugar de verla. Tengo que ir donde otra. Sí. Vaya, vaya. Tengo que ir a traer unas cosas. Va, está bueno, pero vaya, pues salud. Cuídese. Sí, a ver si lo veo al rato o sí. Cuando lo veo. No, y por aquí voy a andar pendiente siempre para que no me le vaya a pasar nada. Vaya, está bien. Salud. Salud. ¿Vas con la sombrita, oye? Sí. Al cuidar la flor así como cuido yo su recuerdo. Con Don Ramos. ¿Y vos, che? ¿Qué tal, vos? ¿Qué tal, pues? Vamos con todo. Bien contentón, lo miren. Si viera lo que acabo de hacer. Ah, no me digas. Por un lado siento que es un poco mal, pero por otro está pues excelente. Eso. ¿Y cómo qué? Viera un tirito que ando por ahí toqueando. Ay, si yo le contara lo mío. Ah, contámelo, pues. No, pues. Yo te cuento, pero siempre aquí va, ¿no? Mandando, no, pues, divulgándolo. Claro. Porque... Mire, yo también ahí... Me encontré una chamaquita tan bonita que yo desde amor. No, pero no como no, la mía. Pero yo, mire, no, de amor, no creo. De amor y cariño le digo a mi florcita del campo. Yo le digo a mi flor traída de la selva amazónica, de donde viene Mowgli, más lejos. No, pero la mía es del campo, aquí no, nace toda la tierra. Selva. Va, pero dejemos la flor. Allí, es tan bonita, es como le dije, por allá a un torchero, es 60, 90 y casi llegándole a 100. No, hombre, la mía es 120, 150, llegando a 100%. ¿Moto es eso? La mía está bonita. Es que me siento tan contento. Bueno, ay, ah, pues ya, hable. Es que la amo tanto. Donde no, peor me siento algo triste. No, yo después de... Mire,
Es que ella me dijo que me amaba y que me va a ser fiel. Así que yo ando emocionado. Es que fíjate que por un lado, como te lo digo, después de la red que me da risa, comparame. Sí, las curvas son como de una moto, pero de unas que. No, de unas de esas motellas bonitas, para nada, no, que fea. No, por eso. No, pero aún acá me siento un poco mal por Clary, boludo. Porque, bueno, ella se porta bien conmigo, pues, pero es que lo que pasa es que yo no me pude sostener donde vi ella. ¿Cómo es la tuya, vos? Vamos a describirla un poquito. Va, la mía, ya les dije, es 60, 90, casi grande de 100. Es así, pucha, con una carita bien linda. Y pues lo que me gustó es que me dijo que me va a ser fiel. Pero bien confianzuda, y no mira que solo me le dio que a mi novio y me pide 5 pesos. Y a mí me llega que sea confianzuda. No, pero a mí lo que me gustó de vos, pero bueno, lo de 5 pesos está bueno. ¿No? Ay, por no es nada, me lo pidió, que me ha dolido decir que un billete de 10 andaba y se lo tuve que dar. No, pero y, sí. Mira, como por amor, va, uno hace todo, por amor uno acepta todo. Mira, va, que le dije yo, chica, pero me devuelve los 5 pesos. De ahí, Me dice, espérate, yo iba a hacer una miradita de amor y me hace unos ojitos puros los del gato de Shrek, ya lo dije. Pero bonito, me cautivó tanto, hay que le queden los 10 pesos, le digo, pero yo sí, yéndome. No, pero si vos vieras la pero, mía, fíjate que así como vos decís, para la mía es carita redondita, así, de escuela, como que es la luna cuando sale, luna tierna. Carita de tortuga. No, carita de tortuga, grosero. No, como cuando la luna está llena, vuela y ilumina todo el planeta, así ilumina ella. Humana, bien, hombre, pero es que es una muchacha tan hermosa que no, No, pero lo bueno es que usted anda también emocionado y yo sí. Yo no sé cómo va a resolver un problema porque usted ya sabe lo no, que pero me... sí, es que está chula, esa bicha que yo ando está se chula. Se arriesga. Vale la pena, yo no voy a arriesgar. Es tranquilidad para usted, para su hogar. ¿Y eso? ¿Y qué pasó? ¿En serio? Sí. ¡Ay, qué me alegro! Cuando me di cuenta, yo primero, ligerito, la Clara iba a tener la casa. Pues, ¡ay, qué alegría me da! Porque así voy a vivir yo tranquila, yo ya mi hogar. Allí, sí, ya tranquila. Tranquila ahí con don Ramón, porque ya no va a haber qué lande. Ya ay, no, sí, usted, José, no de pero la sí, me da alegría. No, bien, qué bueno, porque así esa ya no anda ahí detrás de ya se quiera usted con su papullito. Ah, sí, y no me destruye mi hogar. Ajá. No, pero yo, pero me alegré, yo siquiera la viera para contarla, para hacerte un lápiz. No, hombre, quizás lo voy a buscar, anda por cosas, lo voy a buscar, le voy a decir que. Ah, dale besito, y pues, ahora sí. Ya. Van a andar las cosas más mejor a caramelo. Ah, pues, sí, ¿por qué? Sí, porque ahorita estamos felices y yo quedé confiando de él. No, hombre. Ay, no desconfíe de él, don Jamón. Sí, ya no, porque si ya es así, ya no va ya a... Ya la muchacha, ya no, mi amiga, ya no. Tiene novio, ya no va a haber tales de que sí, va a querer sí, de ahí no, con ya él. Y también a... yo le digo, no, Roxana. Está, o sea, bueno. Ya sabe, pues yo está bueno que lo conté. Entonces la voy a buscar para que así le diga. Va, pues. Pues sí, lo pues sí, ajá, va, pues. Va, pues anótalo, Clary. Sí, hombre, claro. Hola. ¿Para qué chorrean usted? Ya voy para allá. ¿Ya se va? Sí, por allá. Ay, no, eso no viene por ahí. Ah, pues sí, ahí la llevo. A lo último. Ah, bueno, entonces, amiga.
pues ahí los miramos un ratito. No me olvide, oiga, porque hoy que tiene novio usted, ya. ¿Qué? ¿Usted cómo cree que me voy a olvidar? Va, pues ahí siempre seguimos en... Sí. Ahí me habla o me manda mensaje. Sí, usted sabe que yo no me olvido de usted. Vaya, pues. Vaya, pues cuídese, pues. Vaya, pues igual se cuida. Ojalá que sí, la tuya, pues te quiera como me quiere la mía. Sí, mira lo que me dijo que me va a ser fiel y es lo que no, me va a decir. Por eso, yo mira que yo quiero todo con ella, en serio. Y solo porque no quiere que vaya a pedir permiso con los papás por ella, pero a ver qué. Pero y con la otra chamaca que te tiene y entra. Sí, vamos a ver cómo vamos a qué hacer. ¿Usted o la otra pata loca? No, pues ya vamos a ver qué hacemos. Pero bueno, entonces que le vaya bien con su chamaca. Yo voy con la mía, que me es fiel, me es fiel. Por aquí anda, güey, ¿cómo queda? ¿Qué tal? Ah, sí, por aquí anda la mía también. No, está bueno. Suerte, va, suerte. Va, pues. Va, pues. Cállate, si viene en tu corazón. Wow, no se tardó mucho usted. No, sí, rápido. Solo mandadito, no retoso, la verdad. Solo atreve. Bueno, yo ya sentía que le extrañaba. Sí, para usted. Para mí. Gracias, mi amor. Está rica, pero no se compara con la de usted.